Hello everybody, how are you? <clears throat> hello. Hello, Herson. Hello. Hi. It's a pleasure, Herson. Jose Guadron, welcome. Welcome. Hi, Jose. Jose. Sorry, Jose Guadrón. I was saying Jose. Jose Guadrón, hello. Welcome. Can you hear me? Okay. Now uh Gerson, you were in, in the class yesterday, right? Herson, no se me conectó ayer, ¿verdad? Primera no, vez. No. Que está... no. Primera Too vez. Que está... Okay, no problem, Herson. No problem. Eh, lo vamos a anotar aquí en la asistencia. Tráeme un segundito. Gerson, okay, okay. Herson Cartagena, right? Uh -huh. Welcome, Gerson. Bienvenido a clases. Welcome. Thanks. Herson Cartagena. Okay, good. Hello, hello. Eh, José Guadrón, welcome. Hello, teacher. Welcome, welcome. How are you? Fine, thank you. Fine. Okay. Hello, Hoy, hello. hoy se le oye un poquito aragancito el internet, José. <laughs> okay, good. Eh, Carla, okay. hello, Carla. Eh, sí. good, good evening, teacher. Good evening. Eh, José, si le escucho, José, perdón. José. Es que otros eh, audífonos porque ah, se okay. imaginaron nosotros. Ay, bueno, ni modo. Por eso oye es interferencia. Ah, okay. No, no, no se oye interferencia. Se oye un poquito uh, como como lento, pero se le oye perfectamente, no se preocupe, ¿no? Ok. Eh, Carla, okay. ¿verdad que. Ah, OK, welcome, welcome, okay. José. No, Carla, ¿verdad que ayer no, no se me conectó? Ah, como no. Sí, se conectó. Sí, sí perdón, teacher. Perdón, perdón, sorry, sorry, Carla. Excuse todavía, you. todavía le dije que era gestor de cobros, ¿Cómo sí, es? es? College cierto. manager. Ajá, uh -huh. yes, I remember now. Sorry, Carla. <laughs> ok. Ok. Eh, José Eliseo, si no se me conectó ayer, ¿verdad, José? No, teacher. No, vamos a anotarlo aquí en la asistencia para, para el record. No, teacher. Mr. Eliseo Portillo, right? Thank you, José. José Eliseo Portillo. Ok, thank you. And uh, we have Selena Méndez. Hello, Selena. Welcome to the class. Hello. Hello, it's a pleasure. You're new too, right? Es nueva en el grupo, ¿verdad, Selena? Welcome. Sí, gracias. Okay. Ayer no se me pudo conectar, ¿verdad, Selena? Fíjese que no venía trabajando ah, a esa okay. hora. Okay, so anyway, la vamos a anotar para el control. Yes, okay, Selena Mendes, welcome, welcome. Okay, let me see. Eh, Grisel Valdez, welcome. Sara, welcome. Good evening. Good evening, it's a pleasure to listen to you again. Jenny, hello Jenny, welcome. Welcome to the class. It's a pleasure. Hi Anna, how are you? Fine. Okay, good. Excellent. Welcome, welcome to everybody. Now, let's start now, please. Let's start now, right? And we're going to start with the PowerPoint presentation. No, 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 no. Excuse me. We're going to review the class of yesterday, right? Let me see. We have here. Uh-huh. Close this section one. Please call me Beth. The conversation where are you from, right? Let me check something, please. Uh, 1.4, right? Mm -hmm. Okay. So, where are you from? We were practicing this conversation yesterday. Now we're going to practice the conversation again, right? Let's practice the conversation again. <coughs> opening, opening, mm -hmm. opening, opening. Oh yes. <clears throat> Oops. Here, right? Now, listen to the conversation. Listen. PA. Hello everyone. Welcome to the pre-intermediate course. This is section 1. Please call me Beth. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. hi, everyone. welcome to this class. we learn how to introduce ourselves and others. for you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program. remember that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. let's pay attention. hello. i'm david garza. i'm a new club member. hi. my name is elizabeth silva, but please call me beth. okay. where are you from, beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sun He is here. Who's Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G A R Z A Okay so this was the, this was the conversation we practiced yesterday right we're going to practice the pronunciation one more time one more time so repeat us to me please hello i'm david garza i'm a new club member Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Songhee is here. Who is Songhee? She's my classmate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia. Actually, it's Garza. How do you spell that? G A R Z A. Good. Thank you. Now we're going to read the commentary, right? Uh huh. Where are you from, says? Let me see. Who's this? Uh, no, i don't identify this student. ricardo sanchez, yes. yeah, let me see, ricardo. i'm from el salvador, tonacatepeque. chief from spain. good. thank you. good commentary, ricardo. and now, marvin. i'm from el salvador. nice to meet you. notice that el salvador is with capital letter, right? nice. that's correct. capital letter, right? good. thank you for your commentaries. thank you for your commentaries. Eh, Marvin no está ahora con nosotros. Marvin, yes. No, ¿verdad? No se ha conectado todavía, Marvin. Ok. Y tenemos un nuevo estudiante, Néstor. Hello, Néstor. Welcome. Hello, teacher. Hello, it's a pleasure, Néstor. What, what is your last name, Néstor? Your last name? Es Caballero. Caballero. Oh. Gentlemen. Okay. Okay. So, well, welcome to the group, Néstor, uh, Nestor. Uh, we are this is the second class today. We are making a review, right? Solo estamos repasando los videos que vimos ayer, right? And we made this review of this conversation. Now let's go to the user. Okay, of... teacher, no problem. Welcome, welcome. Yes, okay. Este día tenemos a, a Gerson, a Nestor y a Selena. Right, New students, son nuevos compañeros. Teacher, yes? Teacher, Ajá. una consulta. Tell me, tell me. yo tell estuve me. tratando de navegar en la aplicación, Ajá. estaba viendo los, estaba viendo los posts. Sí, sí. Y, hice, hice eh, realicé un check eh, sobre poses y pronoun. Ajá, usted lo hizo en esta. Vamos a ver en la siguiente. Quiero ver si. Eh, entonces aprende. yo, yo estaba navegando acá. Ah, ok. Pero okay. pero yo quisiera saber, porque el día que pasaron el video, no sé si presentaron eso. Sí, sí, el, eh, le voy a... En sí, en sí, ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer en la plataforma para avanzar? Yo estaba vale. avanzando. Pero... Vale. Le explico, le explico. Vaya. Usted tiene que ver, no sé si alcanza a ver mi, mi, mi pantalla todos los... Sí, sí. Sí, sí, sí vaya. Aquí están los objetivos. Eso creo que no es necesario, pero sí. si quiere, léalo, ¿verdad? Para que lo marque no, la plataforma. Yo, va, yo usted lo... lo abre y ve, lo ve ahí, ¿verdad? Sí. Eh, inclusive, eh, si usted quiere asegurarse que quede marcado, le da aquí donde dice Bookmark this page. Quiere decir que usted va a marcar que ya leyó esa página. Y mire, aquí abajito le aparece. Le da, un, le da un cheque y ya le aparece aquí, arribita, un... Como un, ah, okay. como un librito, pero ¿verdad? Si sí quiere asegurarse que la, pantalla, que la plataforma le reconozca a usted que, que, que ya lo vio, ¿verdad? Okay. Se va al video y aquí en el video, eh, a veces en el video le piden a usted que, que haga algo, por ejemplo, dé un ejemplo positivo, un negativo, hábleme de su familia, hábleme de, de la ciudad, en fin le pide hacer algo a veces no en este caso solo es una conversación pero usted puede poner ejemplos verdad personales verdad este pero incluso... a dónde, a dónde ingresa? Ajá, ahorita pero... le explico ahorita le explico ana Vaya, ve aquí una una cosita celeste donde dice ¿a post practice where are you from sí sí pero pero alcanza a ver aquí la, la parte celeste ana Sí, a mi sí. derecha, a mi derecha. Entonces, ahí le va a dar un clic. Y entonces, ahí le va a aparecer esto, mire. ¿Qué es lo que quiere hacer usted? ¿Hacer una pregunta o discutir? Generalmente, pues, se le da discusión. Y viene usted y pone aquí su, su bello nombre, mire, Ana. Aquí está, Ana. ¿Sí? Uh -huh. Y luego se va aquí al comentario. Y pone, por ejemplo, por decir algo, usted quiere poner, I am from... Eh, San Salvador, right? I'm from San Salvador. I like my country. Por ejemplo, solo por decirle algo, ¿verdad? Y ya, entonces, pero digamos usted escribe algo que, que, que no, ¿verdad? Por ejemplo, I, I, I likes, por ejemplo, le pone una S al verbo, I likes, I likes my country, ¿no? Entonces, lo que hacemos es juntos ver sus comentarios y ir como corrigiendo algunos errores que ustedes podrían tener, ¿verdad? Sí. sí porque el, el verbo lleva S en tercera persona. Correcto, excelente. Entonces eso es lo que chequeamos. Pero eh, sí es necesario, sí me urge, sí quiero que me hagan comentarios porque así yo tengo pruebas de validar. Ustedes están practicando, sí. ¿Verdad? Entonces, sí necesito sus comentarios. Sí, entonces, lo que pasa. Al final, es que... va. Solo no. termino aquí, Ana. Permítame un segundito. Cuando ya ha hecho el comentario, le da submit. Sí. ¿Ve aquí sí. abajo, Ana? Sí. Donde dice submit. Entonces, le damos submit. Y ya va a aparecer el comentario ahí junto con los demás. Ya va a ver, permítame, que ahorita está algo lento. Ok. Ya va a aparecer, permítame. Me, me está haciendo quedar en esta plataforma porque se está tardando. Bueno, ya va a aparecer, pero eh, aquí algo dice... Mmm, me pide un refreshment. Bueno, pero, pero ya vimos el proceso, ¿verdad, sí, sí. Ya vimos el proceso. Aquí me está fallando a mí ahorita, pero es... Pero la pregunta concreta es... Dígame. Eh, excuse me, people. La pregunta concreta es... Aparte de completar esos posts, revisar todas las uh -huh. conversaciones eh, y hacer el check eh, del aprendizaje, uh -huh. sí. esto es lo que se completa en la plataforma o sí, algo más? Eso es, vaya. Ya vimos acá que hasta, si quiere, pues vea los lesson objectives, se va aquí, se va a los ejercicios y llegamos a los knowledge Check, ¿verdad? Que estos son los laboratorios, uh -huh. que es lo que vamos a ver ahorita. Y va y va y termina toda la sección, hasta el último, ¿verdad? Luego, en, cada, en cada en cada sección. Ajá. Aquí estamos en la sección 1, mire, de, empieza de la 1.0 a la 1.14. Ah, ok. Tiene que okay. completar las toditas, Y okay. después se va al curso completo y usted puede dar una visión de las cinco secciones. Y usted dice, no, yo ya terminé la 1, dice, o oh, no sé, me pica la curiosidad, quiero ver qué hay en la sección 4, dice usted, ¿verdad? Y entonces okay. revisa y usted puede, voy a hacer este ejercicio, puede hacerlo, no hay problema, ¿verdad? Usted puede navegar en las cinco secciones o terminar las cinco secciones como usted quiera, o sea, usted es libre de navegar donde usted quiera, ¿verdad? Sí, solo muéstrame la viñeta donde tengo que regresar, que ahí estuve tratando. Ah, de vaya, otra. vaya, mire, aquí está el menú, ¿verdad? Uh -huh. Y acá arriba dice curse", curso, ¿verdad? Uh -huh. Esta es la visión general. Si usted se quiere ir a un punto, por ejemplo, acá vamos a irnos al video de Possessive, lo que vamos a ver ahorita, y le doy clic, ¿verdad? Clic izquierdo. Uh -huh. Ya me abre. Ahorita me está abriendo. Entonces, ahí está ya. Ya me abrió el, el video, ¿verdad? Es el 1.3. Si uh -huh. usted tiene preguntas, Ana, y me quiere preguntar al WhatsApp, dígame, ¿verdad? Mire, teacher, okay. 1.3 no lo entiendo. Teacher, ayúdeme. ¿Qué pasa aquí con esto? ¿verdad? Y ahí, ok. Y me pone el 1.3. Entonces, vengo yo y ya sé dónde dirigirme. A la sección 1, el punto 3. ¿Sí? Ok. Vale. Sí. Y si usted quiere regresar, Ana, le da aquí course. ¿Sí? Mm -hmm. Y ahí le vuelve a aparecer todo el menú. Y para regresar al contenido del curso, acá. Aquí, mm -hmm. ahí es donde dice course. Aquí donde dice course. Okay. Curso. Ahí está, miren. Ahí estamos ya otra vez en el contenido. General. Ah, ok. Ahí está el menú. Okay. Y para ver su progreso, le dan aquí, miren donde dice progress, ¿verdad? Eh, como yo he visto algunas secciones, eh, bueno, no me aparece nada, <laughs> me aparece 0.0, <laughs> entonces yo tengo que llegar aquí al 80%, mire Ana, como mínimo, obviamente usted va a llegar al 100%, estoy seguro, ¿verdad? Pero como sí. mínimo al, al 80, y aquí le va apareciendo, mire, todas las secciones, ¿ve? Sección 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y, ¿Y, eh, y, y las correcciones? Eh, no, las correcciones es que la plataforma no le acepta a menos que esté correcto. Ah, no lo acepta. No lo acepta la plataforma, esa es la corrección. Ah, okay. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, vamos a... Es este. que yo, yo, yo estuve haciendo hoy el de, de poses... Posese. Posese. Ah, poseses. Sí. Mm. Eh, y, y lo completé y al final decía 25, 25. Excelente. That's a 10, right? Ese es un 10. Excelente. Mm -hmm. Congratulations. Entonces ya, ya lo hizo. Y si quiere, déjelo marcado. Mire, aquí está, ¿verdad? Dice aquí bookmark. Entonces le da usted un cheque y ya le aparece como marcado. ¿verdad? Para asegurarse, usted mismo, ¿verdad? Usted puede ir viendo. Ah, este ya lo vi, este no lo he visto. Ya entonces usted va viendo aquí el. El progreso. El progreso suyo aquí, ¿verdad? En, lo, en los videos que va viendo, ¿sí? Ok. Sí, ok. Sí. Y, y you're welcome. Y le voy a dar una última, eso para todos también, ¿verdad? Ya que aprovechemos que Ana está preguntando. Que eh, ustedes pueden practicar eh, en, dentro de la plataforma, aquí donde dice centro de ayuda. Vean que después de cada sección al final aparece un centro de ayuda. Mire, Ana. Ajá. Le, le da clic. Y aquí está eh, cómo le pueden ayudar, ¿verdad? Cómo ingresar, activar aquí, ir allá. Y entonces, aquí le, le da una ayuda a usted, déjeme ver, uh, ingresar a la plataforma de aprendizaje. Uh -huh. Esto es para que usted practique. ¿Verdad? Aquí está, mire. Ahí le da la clave cómo ingresar. Y al final, al final. Le aparece un recurso, mire, dice recursos académicos, dice, ¿Ve? Y aquí hay ejercicios de gramática, de pronunciación, de vocabulario y la videoconferencia, ¿ve? Okay. Si usted quiere practicar gramática, le da clic, clic. Gramática básica quiero practicar, ¿verdad? Entonces tengo yo y me voy aquí, mire, el, el verbo to be, los imperativos, el futuro, el pasado de be, ¿verdad? El presente simple. Vale, voy a dar aquí, presente simple, miren. ¿Sí? Y ahí le aparece, ¿ven? Ejemplos, dibujos, eh, afirmativo, pregunta, etcétera. Ejercicio, mira que hay ejercicio. ¿ve? ¿Ok? Este es un recurso que usted puede usar en la plataforma, ¿verdad?, le voy a repetir el camino por última vez y a todos les voy a repetir el camino para que vean cómo se sí, llama. Ahorita le explico, permítanme. Vaya, se van al centro de ayuda. Estamos en cualquier ejercicio que ustedes estén haciendo, en cualquier sección. Y al final, I'm sorry. Al final está el centro de ayuda. Al final, centro de ayuda, correcto. Se van al centro de ayuda y ahí le dan ingresar a plataforma, ¿ve? centro de ayuda ingresar a plataforma le damos a ingresar a la plataforma y ahí hasta abajo hasta abajo otra vez aparece recursos académicos ¿ve? Centro de ayuda ingresar plataforma recursos académicos y aquí se entran ustedes lo que quieran practicar gramática, pronunciación, vocabulario o videoconferencias, ¿verdad? Eso es un recurso grande que tienen ahí ustedes para practicar. ¿verdad? Sí, es que yo hago la pregunta, yo puedo navegar la aplicación y encontrar todo eso, pero, pero así más rápido que me lo diga para ir avanzando, porque Excellent. no, me va a cobrar el tiempo. Si no, llegamos al 17 de diciembre. <laughs> vamos a estar en la sección Como, 2 apenas. Buscando <laughs> la navegación. Sí, yes, ok. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase. Let's watch the video now, please. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives. My, yours, it, possessive her, adjective. its, our, their. Today, we will go over the possessive adjectives. Let's listen and look at the chart. Statements with B. Possessive adjectives. Statements with B. I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Okay, here, simple remember, they use a verb to be, right? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. And in contraction, I'm, your, are he's, she's. It's, it's where and there, right? Yeah. okay Esto me imagino que lo vienen viendo séptimo grado, then the contraction here, right? Now, listen. Contractions of be. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is we are equals we are there equals they are and then we have the possessive adjective remember the possessive adjectives are adjective right so ne they need a noun ellos necesitan un nombre for example I, uh, my car right you don't say my car but you cannot say is my is my is <laughs> my no you cannot say that my <laughs> car oh. My house, my uh, my chucho, my, my pencil, my pencil. Uh huh. very good, right? Okay. Uh, in the case of uh, Anna, for example, my my big house. <laughs> okay, but we need a a, a noun, right? Necesitamos un nombre a la par. Okay. Now, listen, please listen. possessive adjectives my your his her its our their i want you to pay attention to the possessives in english each person has its own possessive so remember i my you your he his she her it it's, we, our, they, their. For example, we say, my family, his mother, her car, our brother. Okay, so these are examples, right? Of how to use the possessive. Good. Now we're going to, to check the commentaries. I have only two commentaries. No sé si los demás no se me han cargado, pero vamos a leer esto. My mother. Your sister. Her house is. Beautiful, right? Aquí Ricardo solo le faltó el is, ¿verdad? Her house is. Good. Marvin, he is from Argentina. En and... me imagino que se refiere a la misma persona. En Leaves. Entonces le faltó una S aquí, Marvin. En Leaves in Buenos Aires, right? Por pues cierto, ahora está también triste porque se les murió su, su Diego, ¿verdad? Maradona. Su Maradona, se les murió, ¿verdad? Entonces, Buenos Aires, Argentina. Ok, good. So, these are the commentaries. No sé, repito, si, si me faltan comentarios, pero sí me gustaría que dieran sus comentarios, ¿verdad? Now, sí, bueno, hay otros, dicho. Hay otro, ¿verdad? Eh, sí, siempre pero sí. no se le cargan. No sé por qué no se me cargan. Eh. Solo más recientes se le cargan, creo yo. Vaya, entonces voy, yo voy leyendo. Eh, Voy a dejar que pasen unas tres clases y después vamos a leer los, los comentarios, ¿verdad? Para ver si se me cargan todos. Ok, good. And then we go to the knowledge check, right? After the knowledge check, we're going to practice. Listen. Statement with be and possessive adjectives. Listen, ¿ok? Por ahí tengo, tengo unos micrófonos no encendidos. Si me hacen el favor un ratito de apagarlos. Thank you. Eh, complete these sentences by choosing the proper form or the correct possessive adjective, right? Vamos a escoger la forma correcta del verbo to be y también el, el, posesivo, el possessive adjective correcto. Eh, my name is. Yes. No, 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 no. It's a secret, right? Remember. <laughs> Remember, right? No podemos dar las respuestas. Todos sabemos la respuesta, pero no la podemos dar aquí, ¿verdad? Porque, sí, si no, José Guadrón las copia todas ahí. Él las va a copiar. No. Ja, 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 ja. Ya las tengo, ya las tengo. No, ya, no, ya no ganó José, ya va por la sección 2. No. Okay. No, teacher, me quedé varado ahí en algo, pero después. O sea, no, dígame, si, si hay algo ahí que le ayudo, pues a sus órdenes. O sea. Después, teacher. Bye, bye. Okay. Entonces, eh, yo voy a decir la pregunta pero ustedes no contesten verdad es algo así como ya todos sabemos que el mejor equipo del mundo es el Barcelona todos lo sabemos o sea verdad pero no lo decimos ahí yo sé que que, que Mar, eh, perdón eh, Ricardo no pero quién es el del, del Madrid quiero ver también teacher también ay, ay. lo okay. siento la Madrid, oh, for, a la for, Madrid. The for the moment for the moment, for the moment. No, no, eh, Madrid es un gran equipo, ya hablando de lo que es la realidad, ¿verdad? Entonces, eh... Usted yo lo ha dicho, hay que ser realistas. Uh, uh, no <laughs> comentarios, no comentarios. <laughs> really, no. really, My name are, my name is, or my name am, right? So you copy the correct answer, right? I am from Mexico, and then here is a possessive. My family... His family or your family? Because I am talking about me, I'm. So, what is the correct possessive, right? And then you say, my brother. Remember that my brother is a he. So, what form of the verb to be I use with he? He are, he am, or he is. Right? So, the, according to this, you're going to copy my brother in the correct form, right? And then number four is name is Carlos. Because Carlos is a man, you use the correct possessive for a man, right? What is her, his, or our? Let's go and check. Check back this part. Let me see. Uh okay. For aquí estaba. Just give me a second. By the end of this. It's. Okay, look. It says, for I, mine, for you, your, for he, his, for she, her, for it, its, for we are, for they, there, right? Good. And then, according to this, so you can check, right? Carlos, is a man, so her, his or our, right? Now, Sunhi, it, it's a woman, right? Ajá, uh -huh. I am. Ah, no, I'm talking about me. Yo estoy hablando de, está hablando como que, que yo estoy yo soy Sunhi, verdad? Entonces sería her name, your name or my name. Recuerden que aquí estoy hablando de 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 mí, de yo, verdad? Sí. I'm 20 years old. Is it right? Okay, my sister. My sister is a she, right? So she is, she am, or she are? I am Elizabeth, but everyone's called me Beth. Last name is Silva. Como está hablando Elizabeth en nombre de ella, entonces está hablando en primera persona, So, It's her or my. What is correct, right? And then my parents are in Canada, is in Canada or am? My parents is they, right? They plural, so you say they is, they are or they am. Okay, that's it, right? Uh, antes de ir al video de ahora, este, vamos a trabajar en grupo. Les he dejado un material, sí. Um, este, voy a chequearlo ahorita el material. Y uh, ustedes lo abren en casita y vamos a trabajar en grupo, right Solo les recuerdo cómo es el material, porque creo que Gerson, Selena y Néstor no lo tienen. Entonces espero que los compañeros que sí lo tengan lo compartan con ellos, ¿verdad? Uh, en el material aparecía en unas conversaciones, right y el uso de los possessive adjectives. Eh, la primera página dice, What are you doing? Eso no lo están viendo ahorita, solo yo, verdad. I'm fixing my thing. Estoy reparando mi lavadero, right? My thing. What is Bob doing? ¿Qué está haciendo Bob? He's fixing his car. Está arreglando su carro de él, his car, right? What is Mary doing? She's cleaning her room. El cuarto de ella, her room, right? What are you doing? We're cleaning our apartment, nuestro apartamento, right? What are your children doing? They're doing their homework. Están haciendo el, el, la tarea de ellos, right? Ok, en la página 2 aparece una pregunta. Dice, are you busy? ¿Estás ocupado o estás ocupada? Entonces van ustedes a, a contestar. Yes, I am. I am washing my hair. ¿Sí? Entonces van a ver un dibujito ahí y de acuerdo al dibujito van a contestar. Si aparece una persona, entonces podría ser él, podría ser ella. Podría, si aparecen varias personas, podría ser nosotros, ellos, etcétera, etcétera. ¿Ok? De acuerdo al dibujito van a ir practicando. Solo van a hacer una pregunta. ¿Are you busy? ¿Are they busy? ¿Is she busy? ¿Ok? Y luego responden. ¿Sí? Yo voy a ir de grupo en grupo dándoles orientaciones, ¿verdad? Pero desde ya les digo, cada uno va a ir practicando pregunta y respuesta. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer los grupos entonces. Déjenme si tengo un mensajito antes. Eh, sí, Gerson, el, el material lo enviamos al grupo. Si puede tener uh, la conferencia y ver el mensaje en el grupo, eh, Gerson, ahí ábralo. Ahí está el, el, el documento que envié para que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Lo mismo para Selena y Néstor. Ahí en el grupo de WhatsApp está este material, ¿sí? Ahí lo abren. Entonces, ahorita vamos a hacer los grupos. Eh, si sucede algún accidente y, y, y me salgo, eh, no abandonen el grupo, verdad. Espérenme a que yo me conecte nuevamente. Sí, señor. ¿sí? Sure. Yes. Tell me. No question. Eh, no, para que quede claro, porque no me quedó muy claro. Sí, la sí. primera imagen que usted envió, es, lo que vamos a hacer es solo hacerse no, una pregunta. La, la primera solo es un ejemplo. Ah, okay. Ignoremos uh -huh. la primera. Sí. Okay. En la segunda hay una pregunta. Dice Are you, busy? ¿Are you busy? Pero mm -hmm. ustedes van a. Si hay una mujer, ¿es she busy? Si hay okay. dos personas, ¿are they busy? Entonces, de acuerdo a la, al dibujito, van a ir contestando. Yes. Okay. Y van a ir practicando lo, el posesivo. My house, his house, her house etcétera, etcétera. No vamos, a, no vamos a repetir lo que está ahí, ¿verdad? Lo que está diciendo que es, yes, I am, I am washing my Sí, claro. o sea, ustedes van a ir, de Pero, acuerdo al que... dibujito, van a ir inventando. Ah, sí. Por ejemplo, vaya, yo le digo, eh, Ricardo, ¿verdad? Ricardo, is Ricardo busy? Y ven que Ricardo está limpiando su cuarto. Por cierto, lo tiene bien limpio ahí, Ricardo. <laughs> ok, si está limpiando mm, su cuarto, entonces uh... va a decir, yes, he is His cleaning, his room. Como Ricardo es un él, van a decir his room, ¿verdad? Después, okay. Sí. Vamos al ejemplo de Grisel. Entonces, si Grisel está limpiando su cuarto, sería her room, porque es una ella, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces, de acuerdo al dibujito, sí vamos a ir practicando los posesivos. My, your, his. ¿Ok? Vaya, entonces vamos a. a, a, a sí, sí, dígame. Eh, yo me tengo que salir un rato porque voy para la casa y voy manejando ah, uh, entonces sí, sí, para sí, el sí. grupo no no voy a poder hacer verlo. la actividad sí, sí. entonces eh, si gusta vea mañana el video verdad para que vea cómo cómo trabajamos sí okay teacher thank okay. you you're, you're welcome you're welcome okay entonces vamos a crear los grupos eh, Permítanme un segundito, vamos a, a crear los grupos. Eh, 15, dice. Mm, permítanme. Séalenme un segundito que aquí. Volver a crear. Ah, correcto, ahí estamos. Este, crear, vamos a crear. Tres salas, somos, somos en total 19. Cuatro salas vamos a crear, sí. Vaya, entonces le damos iniciar. Ok. Alexander, Grisel, Oscar, Silvia, grupo 1. Grupo 2, Gerson, José Guadrón, Carla Ortiz, Lilian Galvez. Grupo 3. José Eliseo, Ricardo Sánchez, Sara, Selena, Grupo 4, Ana, Vanessa y Jenny. Solo tres me dice grupo. Grupo cuatro, ¿verdad? Bueno, entonces comenzamos a trabajar, por favor. Ok. Yo de con esto, la clase. Hello, hello, ¿cómo estamos? Hello, Ahorita hello. Ahorita ya. Ahorita. Oscar. ¿no? Bye, ok. Solo es de ir practicando, ¿verdad? Si quieren, por ejemplo, Grisel, usted le pregunta a Oscar, Oscar le pregunta a Alexander, Alexander a Silvia, ¿verdad? Dibujito por dibujito, ¿sí? Mm, ok. Ok. Hagamos el primero. Bye, okay, Denle. me voy okay. a salir entonces, los dejo ahí trabajando solos, Ok, Bye. Okay, thanks. Hola. 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 Entonces, inicio yo. Sí, sí. sí no. mm, okay. Hi, Oscar. What are you doing? I am fixing my sick. cierto, se va a leer, pero si en algún momento se puede cambiar alguna parte de, de las palabras que están ahí. Okay. voy a compartirlo, acá tengo... Hello, hello. ¿Cómo vamos ahí, José Guadrón? <laughs> ¿Todo bien? Aquí hello, estamos Richard. tratando de compartir, Gerson va a compartir la, la pantalla para que podamos ver. Ah, ok, yes, Muy bien. Ahí está. ahí está, ¿verdad? Entonces... El... A ver, a ver. Ahí donde está el señor en el, en el carro, es la pregunta. Y en la, en la uno, vean, en la 1 está un señor ahí limpiando el cuarto, ¿verdad? Entonces, este, ahí van a preguntarle: ¿Is he busy? ¿O is Frank busy? Dice ahí, ¿verdad? ¿Is Frank busy? Ajá, entonces van usted a contestar: Yes. He is, ¿verdad? Yes. Cleaning his, His, aquí es donde le vamos a dar. He is cleaning his apartment. Él está limpiando su apartamento de él, ¿verdad? ¿Ok? La, la, la segunda línea, compañero, la segunda línea sería la respuesta. Correcto. Correcto. Sí. Pero no Después, le da la José no le da la hombre, respuesta completa, solo le da una, yes. una idea, ¿verdad? Para que ustedes... Tenemos que agregar el, el sujeto. ¿eh? Mm, Correcto, excelente. Tengo... Segundo... Eh. Como ejemplo, she is. Lo, she is, ajá, correcto. Vale, los dejo solitos entonces. Okay, okay. Hello, hello, ¿Cómo vamos? Ya agarramos la, la idea, ¿sí? Yeah, ahí vamos. No un Vaya, alcanzan a ver el señor que va en el carro, ¿verdad? Hablando por yes, yes. Y la señora le contesta, entonces, Are you busy? Le dice, ¿estás tú? Sí, dice, yo estoy ocupado. Yes, I am. Dice. Ah, yes, I am, ¿verdad? Mm -hmm. Y luego le dice, eh, permítame. Yes, I am washing my, I'm washing I'm washing my, hair, washing my hair. hair. Estoy lavando, Está lavando su, su cabello. cabello. Entonces mm -hmm. ahí van a practicar ustedes, my hair, ¿verdad? Entonces, mi cabello. Luego aparece un dibujito de un muchacho limpiando el cuarto, ¿verdad? Es Frank. Y van a hacer la pregunta: ¿Is Frank busy? Vaya, en este caso, por ejemplo, Ricardo le puede preguntar a José Eliseo: José Eliseo Sara y Sara Selena, ¿verdad? Ah, ya hicimos una práctica así, pero. Ah, perfecto. Excelente. Ajá. Entonces, la respuesta sería: ¿Is Frank busy? Yes, he is. He is cleaning. His apartment. Yo, lo que quiero que, lo que me interesa es que ustedes practiquen esto de his. His. Hair. Yeah. R, ¿verdad? Para que ustedes vean en el dibujito cuántas personas son. Ok, eh, eh, si Sara me contesta, eh, oh, diría his, me imagino. Ah, no, 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 pero como está haciendo la pregunta sobre Frank, sobre Helen, okay. o sea, usted okay. no le va a preguntar a, a, a Sara, le va a preguntar Ajá. a Sara, pero de Helen. Ah, okay. Ajá. Y, o de Frank y así todos los ejemplos, ¿verdad? Ah, ok. okay. Mm -hmm. bueno, bueno, prácticamente ahí está la pregunta, ¿verdad? Solo ustedes, solo la, la leen y el que contesta, el que, el que tiene que armar la respuesta ahí, ¿verdad? Okay. Okay, okay good. Estoy contestando okay. siempre con, con yes al inicio y con yes, yes. o no. Yes, I am, okay. o yes, he is, yes, they are, de acuerdo al dibujo, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. Va, entonces los dejo un ratito y ya regreso más tardecito. Hey, teacher. Okay, bye. I washing all window? 15 Is Wendy busy? Yes, he is reading her email sorry for the interruption, Bonita. perdón por la interrupción Vanessa, hello, Pero en, 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 ese, en ese ejemplo es una ella, verdad Vanessa, ¿Es she? tiene que decir she, she is, ¿sí? yes. si quieren yes. vamos, vamos a, la, a la segunda página, en la segunda página está un señor en un carrito, verdad, ya lo ven, ahí es, entonces, are you, busy? are you busy, Ajá. Y la chica le contesta, yes, I am. Yes, I am. Ajá, I, I am washing my hair. My hair. Entonces, lo que yo, a mí lo que me interesa es que ustedes eh, vean el uso de los possessive. My hair. right Vaya, Vamos a la número uno, yes. por ejemplo. Eh, podemos hacer algo, ¿verdad? Ana le pregunta a Vanessa. Vanessa, Jenny. Jenny, Ana, sí estamos. ¿Qué? Okay. ¿Verdad? Y la pregunta uno okay. dice, is Frank Busy? Ustedes solo van a leer la pregunta. Ahí está la pregunta, no tienen que inventar nada más. Okay. Solo... Vaya, el que contesta, sí. El, con... el que contesta va a armar la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, okay. is, Fra... is Frank Busy? Dice, ¿cuál sería la respuesta? Yes. Yes. he is. He is, Cleaning. Y uh -huh. de ahí dicen, yes, he is, un punto, y luego dicen, he is, cleaning. He's apartment. He's... No van a decir my apartment okay. o her apartment, porque es un él, ¿sí? Yes. Eh, no se puede, teacher, uh -huh. no se puede solo decir, porque así lo hemos estado haciendo, por ejemplo. Uh -huh. Y Frank dice, yes, he is cleaning, cleaning his apartment. No, necesito que me lo hagan cortado. Porque por la respuesta corta. Cortado y después... Hacen la otra oración. Okay. Así, así Miriam, así va. Ah, ok, ok. ¿Is, is Helen busy? Yes, she is. Terminan ahí y luego siguen con la otra parte. Uh -huh. She is feeding. She okay. is yeah. feeding. cut. ¿Sí? Ok. Bien, las dejo solitas, okay. entonces trabajen. Después. Vamos a la. ¿Qué página vamos, chicas? Okay. Que, que Alex, Alexio, okay. empiece, Alex. Las pilas el are Ed and Ruth busy. Yes, they are. They painting David Garage. Is Timmy busy. Yes, he is. He's feeding his dog. Are you busy? Yes, I am. I'm doing Mm, no, Yes, we are. Uh, we're, we're doing our exercise. He's washing the wind or oh, windows. Jose, are you busy? Are you busy? Ah, uh, <laughs> perdón. <laughs> yes, I am washing all windows. <laughs> okay. Sorry. Is Wendy busy? Yes, she's reading her email. Okay. Sí, mm -hmm. las las cinco. Are you busy? Bu busy. Busy. Are you busy? I am. I am doing my homework. Así es la Que es un nuevo homework. Sí sí. ¿no? Sí. Yes. sí sí. Okay. Ahora José a a Sara. Sí, bueno. Yo, yo yes, they are. But... Are, are so you busy? I... Eh, number, ten. Ten. Eh, are, number ten. Okay. Ah, okay. uh, quién? Are you busy? Are you busy? Bunny, eh. <laughs> okay. Yes, I am. No, I... are you? Are you busy? Fix, fix. He is. Is, ah, no, pero, yes. que, pero es que... No, dice, no, uh, are you busy? Are you my, I am. I am fixing... Yeah, I am. ...my bicycle. I'm sorry for the interruption, Ana. Cuando uh -huh. dice are you, podría ser dos opciones. Yes, I am. Y si son dos, yes, we are. Es, uh -huh. Sí. Dos opciones, sí. Ajá. Uh -huh. Yo sé. Continúo, continúo. Eh, okay. Hoy tú me preguntas ¿Es Karen busy? ¿Es Karen busy? Eh. Ajá, José. Yes, teacher. ¿Cómo, fue? ¿Cómo le fue? Bien, porque nos dimos de cuenta de algo y Carla nos ayudó y nos aclaró algo. Ah, vaya. <laughs> es que la verdad, teacher, honestamente, yo lo imprimí, pero lo imprimí como a las seis y media y vine a trabajar. No lo había visto. Ah, okay. ni, por, o sea, ni por cerca, pero sí ya, ya con esto ya, ya un poquito. Se da una idea. Ya, ya okay. yes teacher. Bueno, al menos lo, lo importante es que manejen los poseses, ¿verdad? Los poseses, ok. Yes Good. Eh, entonces les voy a compartir la, la, eh, la presentación de PowerPoint. Los últimos minutos, vamos a la presentación del PowerPoint. Y terminamos ahí, ¿verdad? Eh, les debo los videos de este okay. clase, los vamos a ver mañana. Los videos de ahora los vemos mañana, ¿sí? Pero la presentación de PowerPoint, la introducción, se la voy a hacer ahorita en el... ¿Ok? Yes, teacher. Yes. WH question with B, right? Vamos a ver las preguntas de WH question with, con el verbo B. Conversation, how is it going? Right? Vamos a ver un video con el uso de las preguntas de WH, con el verbo to be y una conversación, ¿ok? Ok. Les voy a leer el objetivo para hacerlo rapidito, ¿ok? By the end of this lesson, participants will be, will be able to ask and answer questions with be using WS questions, words like what, who, where, when, and how. Vamos a aprender a hacer preguntas usando estas palabras, qué, quién, dónde, cuándo y cómo, ¿right? Y utilizando el verbo to be. Ese es el objetivo. Y aquí tenemos los ejemplos. Who's your teacher? She is Mrs. González. So, when I say who, I ask about people. Cuando hago la pregunta de quién, estoy hablando de personas. En este caso, Mrs. González es una persona, right? Who are they? They're my classmates. Mis compañeros de clase son personas, right? Where is she from? She's from El Salvador. Where is she from? Estamos hablando de dónde es. Ah, del Salvador. Estamos hablando de un lugar. Where, right? What city are you from? ¿De qué ciudad? ¿El qué? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué cosa? ¿Qué ciudad? ¿Qué mesa? ¿Qué, qué lapicero? Cosas abstractas y cosas concretas. En este caso, San Miguel, ¿verdad? Es una ciudad. What is his email address? ¿Cuál es? Email, address todo loco, 23 at gmail.com. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? Cristina and Marvin, right? How old is your brother? ¿Qué edad tiene tu hermano? He's 20, right? Entonces, de acuerdo a cómo usamos la pregunta, así va a ser la respuesta. Si pregunto quién, me responden con personas. ¿Dónde? Con un lugar. ¿Qué? Con una cosa, sea abstracta o concreta. ¿Y how? Dependiendo, ¿verdad? How much, how old, etcétera, etcétera. De acuerdo a eso, me van a responder. responder. How old are they, for example? She's 12 and her brother is 8. Good. These are the examples, right? Now, use who to ask about people. Si queremos preguntar de personas, who. What to ask about things. De cosas. What? Where to ask about places. Para preguntar de lugares. Y how to ask about age. Para hablar de, de edad, ¿verdad? Para hablar de nombres singulares siempre vamos a hacer el verbo to be, is. For example, who's your teacher? You don't say who are your teacher. No, no. Who is your teacher? Right? What's your name? Solo es un nombre, entonces, what's your name, right? Where is your father from? Aquí me falta una R, pero es your father, right? How old is your sister? Todos estos, teacher, name, father, and sister, todos son singulares. Por eso usamos is, is. Ahora en los plurales, vamos a usar are. Who are the new students? ¿Quiénes son los nuevos estudiantes? Students, right? What are their names, nombres? Como son nombres en plural, usamos are, right? Where are your classmates from? Classmates son bastantes. Entonces are. Y how are your children? ¿Qué, tan, ¿Qué edad tienen tus hijos, right? Como los niños son bastantes, entonces are, right? Ok. ¿Cómo usar la contraction? Whose equal to say who is? Where's equal to say where is. What's equal to say what is. Le voy a robar dos minutitos más y terminamos, ¿ok? Sorry, perdón que le robe tiempo. Ok, aquí vamos a hacer una práctica rapidita y terminamos, ¿sí? Comenzamos. Ah. Uh, That over there. Ah, that's Cristina. Ok, Cristina, ¿qué es? ¿Es una persona? ¿Es un lugar? Vamos a hacer la forma de escritura para que lo veamos juntos, ¿sí? Ok, Cristina, ¿qué sería? Sería what, where. Carla, ¿cuál sería para usted, Carla? What. What. Pero, ¿Cristina es una cosa, Cristina, Carla? No. No. Who. Correcto. Who? Right. who. Muy who bien. Who's that over there? Who's that, right? Como usamos el verbo to be, le vamos a poner who's that. Who. O, si quieren, sin contracción, who is. Con o sin contracción. That's Cristina. That's Cristina. Okay. She. Luego sería she. Uh -huh. She is from Santana. She is from Santana, correct. Vale. Excelente, thank you. Vamos a la siguiente. Jenny, ¿cuál sería la pregunta que vamos a usar aquí? Is she? She looks very young. Si estamos, eh, Jenny, si estamos hablando de, de edad, ¿cuál forma del vamos a usar para preguntar la edad? How. How. Uh -huh. How. ¿Qué más nos how? falta? How. how? Va, eh? uh -huh. Ya me he ido con esta. Vamos a pedirle a, a Ricardo. Ricardo, ¿qué más le falta ahí? Ricardo, how. How. All. Vaya, muy bien, gracias Ana. Ya nos ha ido Ana entonces. How old, ¿Qué edad tiene ella, verdad? Mm, okay, okay. Porque se ve, se ve bien joven. How old is she? Yes. She looks very young, right? I think, I think she is. She is, correct. Yo creo que tiene veinticinco, ¿verdad? Okay, ok, Oscar, vamos a este lado, Oscar. Your neighbor seems nice. Your new neighbor, su nuevo vecino. Oscar, ¿qué es name? Es una cosa, es un lugar, es una persona. ¿Qué es name, Oscar? Eh, un, un, un pronombre sería como, ah, como cosa, ¿entendés? Como una cosa, como una cosa abstracta, sí. ¿verdad? Entonces sería. What? Eh, Ajá. What his what his name? Excellent. What's his name, right? Oh, si. No quiere usar la contracción. What's his name, right? His name is Mauricio, and then what? He, is, he is from. He is from San Salvador. Okay. Excellent. Thank you very much. Right. Muy bien. Entonces hasta ahí llegamos. Teacher. Uh, yes. Tell me, please. Allí está he is he from? Ah sí, permítame, me he equivocado aquí, tiene razón. Por terminar rápido la clase, right? Entonces aquí me está Where? preguntando de San Salvador. Thank you José, ya nos corrigimos. Yeah, pay attention. Pay attention. Ya atención. ve, ya ve que está prestando atención. Where is he is? Is from? Thank you. Ya me iba a ir de la clase con este gran errorazo, miren. Okay. You welcome, you welcome, uh -huh. okay, you. You're welcome, you're welcome teacher. You're my salvation. Teacher, <laughs> teacher uh -huh. esta presentación la va a mandarme. Eh, ¿Quieren que se las mande? Yes, Yo, sí. sí, pues se la voy a mandar al grupo entonces de WhatsApp, ¿ok? Good, thank you very much, have a good night. Uh -huh, yes. Hey. I, a eh, eh, I don't know how do you say sugerencia? Uh -huh. Sugestion, suggestion. Suggestion. Suggestion, yes. Yeah. Uh, maybe you can traduce. Traducir. Translate. Uh -huh. eh, puede como traducir cada vez que hablen español para ir aprendiendo la manera de decirlos y comunicarnos entre nosotros. En inglés. Ah, okay, para okay. que no quiten mucho español. Va, permítame, Grisel. Entonces, eh, me sugiere que solo hablemos en inglés, ¿sí? Sí, pero, o sea, eh, bueno, algunas palabras todavía, todavía no las puedo. Entonces, <laughs> si usted habla en español, debe de repetirlo en inglés. Ah, okay, Para I que podamos that. entender la manera en la que podamos ir ya para yes, ir un poco del de yes. Sí, sí, correcto. correcto, excelente. Vamos a hacer así, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Yo cuando estoy hablando en inglés, solo en inglés, ¿verdad? Sí. Pero a veces les le, le doy algunas instrucciones en español. Entonces lo que voy a hacer es, se las voy a decir en español y en inglés. ¿Sí? ¿Le yes. parece? Pues sí. Gracias, you Gracias por su sugerencia. Gracias. Pero okay. mire, yo, yo quería hacerle Ajá. una pregunta. Sí, Oscar. O sea, sí. Hoy <laughs> estaba a prueba ahí con mi jefe, me estaba diciendo que había aprendido en la primera clase. Oh. Pero, eh, ¿qué, ¿qué método usted nos puede recomendar? ¿verdad? Porque... Si yo empiezo a ir un párrafo en inglés uh -huh. y quiero hacer este proceso, por decirlo así, quizás un poco más mecánico, de ir traduciendo palabra por palabra, uh -huh. cuando realmente en su unión uno le da sentido a la frase, pero tiene que tener vocabulario, ¿verdad? Sí, Para vaya. poder hacerlo. Es que le voy a explicar Entonces, una cosa bien sencilla. Ah, eso yo que no me funciona. Vaya, le, le voy a decir: en inglés hay varias habilidades, Oscar está la habilidad de conversar porque hay algunas personas que entienden el inglés pero a veces no pueden hablar sí está My la kid. habilidad <laughs> sorry you can do sí, it no don't worry sí, hay rápido. otra habilidad que es de de Yo lo listening lo pienso en español lo pienso en español y lo trato de traducir en mi mente en inglés para decirlo y esto no, no. es muy lento no no eso no está correcto verdad it's memory. It's memory. es un correcto no memoria es otra cosa ana es otra cosa pa. No, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, mire Oscar, cuando yo les hablo solo inglés o usted escucha una canción, ahora les envío una canción al grupo, dos canciones, o cuando vea una película, cuando vea un programa, cuando lea un libro, todo, usted no importa que no entienda algunas cosas, usted sígale, solo en inglés, solo en inglés, solo en inglés, ¿sí? Ok, si quiere, lea el libro dos veces o vea la película dos veces o escuche la canción dos o tres veces pero la idea es de que solo lo haga en inglés, solo en inglés, ¿sí? Excuse me, teacher, la letra es? también. Sí, la, sí. La letra también es necesario que vaya en inglés, ¿verdad? Sí, solo en inglés. O, o una, el... cosa que notado, una cosa que he notado es que, así como en, en el ciclo anterior usted nos comentó, que sí. usted para preguntarnos si teníamos dudas, usted lo hacía como más corto, Ajá. Y a veces yo, yo he notado eso que, digamos, estoy escuchando una canción, ellos lo pronuncian así, en la manera corta. Rápido. Entonces, ajá, entonces, y uno ahí es donde a veces se queda perdido, pero es por eso. Es que es uno no está acostumbrado. En entonces, ajá. Y termino diciéndole a Oscar Chávez, eh, y otra habilidad, Oscar, es traducción, traducir de un lenguaje a otro. Esa es una habilidad, ¿sí? Entonces, si usted quiere focalizarse en traducir vaya traduciendo las palabras, ¿verdad? Pero si quiere aprender más rápido, solo el inglés, solo el inglés, sin ir traduciendo, usted solo hágalo en inglés. Ahora, lo que decía Ana es de memorizar, en este caso es el vocabulario, Ana. No el listening, no la gramática, no la conversación, sino el vocabulario. El vocabulario sí hay que memorizarlo, ¿sí? Sí, pero también hay una diferencia, lo que él decía, entre inglés Formal e informal. Ah, sí, sí, es correcto. El, el formal es como completo y el informal es como el inglés calle. El que habla correcto, sí. Es que mire, porto, mire, Ana y, y los demás, ¿verdad? Antes que se vayan a dormir. Es Lo último que les voy a decir. Ustedes están aprendiendo inglés estándar, ¿sí? O sea, si usted va a Nueva York, si usted va a Canadá y va en las calles, este, no es el inglés que nos enseñó el teacher, ¿verdad? No es, no es el que estaba en la plataforma, ¿verdad? No que. Eh, ya es un inglés de la calle, ¿sí? Entonces, pero no puedo, no, no les puede enseñar el inglés de la calle de Nueva York, las calles de Australia, de Inglaterra, porque cada quien tiene su forma de hablar. Entonces, por eso el inglés que se les enseña es un inglés estándar, ¿sí? Es como el español, es que, sí. que se sí. habla Incluso aquí mismo en el país se habla diferente. Correcto, entonces. Eh, departamento. Pero cuando usted va a la escuela, Grisel le enseña si un, un español estándar, ¿va? lo mismo le hacemos aquí. Entonces ya ustedes ya van adaptando. Si ven una canción y, y usan una, una, un, claro. caliche, un caliche, ustedes lo adaptan, ya lo agarran y lo hacen parte suya, ¿verdad? De eso se trata. Pero el último consejo, Oscar, solo en inglés, Oscar, por favor. ¿Sí? Okay. Y ahí están las dos canciones. Practique las dos canciones que envié ahora, ¿ok? Para comenzar. <laughs> okay. Y cántele a la jefe. <risa> okay. <risa> ok, have a good night. Well bye, okay, bye. Bye. bye bye. Bye bye. Thank you bye. teacher. You're welcome. You're welcome.